Muy buenas tardes. Está con una camiseta de color diferente, blanca. Recuerda que es una clase reprogramada. Muy buenas tardes, señores. Disculparán el inconveniente por lo que me sucedió esta mañana, ¿no? Pero bueno, ojalá que no se vuelva a repetir. Tengo solo 6 cadetes. Bueno. Muy buenas tardes. Sí se escucha bien, Ana. No hay ningún problema de audio, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ir a su libro en la página 111, creo que es la que está en su libro. Sí, 111. Y en su página 112 tengo varios ejercicios que están con indicados con enésimos términos, ¿no? Un enésimo término siempre se representa por la letra N, o puede ser cualquier variable del abecedario. ¿Qué me digas? ¿Qué me dice el recuadro que está? ¿Sabías qué? Alguien que lo lea. Alguien que lo lea, chicos. Alguien que lea el tema. Oh, bueno. Alguien que tenga la fineza, la delicadeza de leer. Sucesiones. Sucesión con término N, enésimo A sub N puede representarse también por los símbolos AN. Potenciada la N, entonces NO, esta última notación hace referencia a que una sucesión numérica es una función cuyo dominio son los enteros positivos. Sucesión a la enésima término. Déjeme de compartir su pantalla, pieza la lata, ok. Sucesión a la enésima término. Me dice su libro, son aquellas sucesiones que se representan por A sub N. O sea, y donde los términos a buscar son los enteros positivos. ¿Cómo yo represento?
Le digo a usted, dada la siguiente función, x más 1, obtenga el quinto término. Si usted observa el ejercicio planteado, tengo una variable. Un ratito, chicos. Aló. Y yo le pido a usted obtenga el término 5. Entonces, usted me dice, dada la función x más 1, entonces el primer término va a ser 1 más 1. Y el primer término va a valer 2. El segundo término. Ahora, x más 1. El segundo término es el número 2. A él le voy a agregar una unidad. Y mi segundo término va a ser 3. El tercer término con respecto a la variable x más 1 es igual. Ahora x va a valer 3 porque es el tercer término que lo voy a buscar. Pero a ese 3 le voy a agregar la unidad que me está dando la función. Entonces el tercer término va a ser 4. ¿Cuál sería el cuarto término? X más 1 es igual. Ahora, como voy a buscar el cuarto término, el valor de X va a ser 4. Pero a ello le voy a sumar o le voy a agregar la unidad que me está planteando el ejercicio. ¿Y mi cuarto término cuánto va a ser? 5. 5. ¿Cuál es el quinto término? 5. ¿El quinto término? Aquí van 4 calculados. Faltaría el quinto. Sería 6. Ok, serían 6. 5 más 1 y mi sexto término sería 6. Profe, tiene apagada la cámara. Ya voy, un ratito, chicos, un ratito, estaba abriendo. Están llegando la familia a la casa. Ok, 5 más 1, 6. Entonces, cuando usted vea un ejercicio, pueda que esté x a la n, si usted le diga sexto término, sexto término, ¿cuál sería el primer término de x? Cuando usted vea un término de esto, que no hay nada de números, no hay nada de términos, quiere decir que el primer término
en este caso, sería el número 1, x sub 1, va a ser de cuánto, la unidad, ¿cuál sería el segundo término? X sub 2, ¿cuál sería el segundo término, chicos? 2, ok, dígalo nomás. 2. Micrófono. El tercer término. 3. 3. El cuarto término. 4. 4. 4. Quinto término. 5. 5. Y el sexto término. 6. 6. Ok. Creo que no hay ningún problema para que usted trabaje los ejercicios que vamos a hacer en el pensamiento crítico. De la página 114. Ok, página 114. Pensamiento de desarrollo crítico. Determina los tres primeros términos y el término número 100 de cada sucesión, ¿eh? ¿Okay? Veamos el literal C. El literal C tengo una fracción, ¿no? A sub n es igual a 1 sobre n cuadrado, ¿no? ¿Okay? Y me está pidiendo que calcule los tres primeros términos y el término número 100. ¿Okay? Entonces, a sub 3 va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto va a valer n? 100. 3, ¿no? 3. Primero vamos a calcular el término tercero, o los tres primeros términos. En este caso, el primer término sería 1. Entonces, n va a valer 1 elevado al cuadrado, y a sub 1, o el término primero va a ser 1 sobre 1. Y eso a la vez va a ser igual a 1. ¿Sí o no? Segundo término. E igual a 1 sobre. Ahora, ¿cuál es el valor de n? 2. 2 elevado al cuadrado. Cuadrado. Y en el segundo término va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto vale el segundo término? 25. Dejemos de compartir la pantalla, no estoy viendo la... 25. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente tengo 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Desarrollo la potencia del denominador y eso me queda 1 sobre 4. 4. Cuarto. Tercer término. 1 sobre. ¿Cuánto vale n ahora? 3. 3. 3 elevado al cuadrado. Entonces, mi tercer término va a valer ¿cuánto?
Un noveno. Un noveno. Ok. ¿Qué más me pide el ejercicio? Que calcule el término número 100. Calcule el término número 100. Entonces, A sub n es igual a 1 sobre n cuadrado. A sub 100 es igual a 1. ¿Cuánto vale ahora n? 100. Pero ese 100 va a estar elevado al cuadrado. Entonces, el término no. 1 a la 10.000. 10.000. 10.000. Sí. Y ese sería mi resultado. Ok. Veamos el literal D. El literal D. El literal D A sub M es igual a 10 menos 1 sobre M. Es el ejercicio. Y me planteé los tres primeros términos y el término número 100. Veamos, déjeme de compartir la pantalla. Veamos quién se lleva puntos adicionales para la lección. El profe. ¿Serio? El que termina primero. Profe, sería 9. Profes, quedaría 9, la otra sobre 2, 29 sobre 3 y 999 sobre 100. Esos resultados. Sí, estamos en lo correcto. Ahí están los resultados. Sí. Ok. Está correcto. Ahí se le va a hacer
hacer la división de decimales o solo es hasta ahí como usted tiene? Solo está hasta donde está, solamente en forma de fracción. Okay. Solo en forma de fracción. Tengo la primera que es Carla. Ok, veamos. Vamos a trabajar otro ejercicio. El literal G. Literal G. El literal G me dice A sub N es igual a 3N sobre 2N más 1. Y me pide que calcule primer término, segundo término, tercer término y el término número 100. Dejemos de... Uno, 6 sobre 5, 9 séptimos y 300 sobre 201. Señor García Mayesa. Okay. Voy a resolverlo ya para estar iguales. 6 más 1. 9 séptimos y sería 3 por 100, 300 sobre 201. Ok. Tengo 3, 4, 6, sexto, quinto. Tengo lo que usted tiene. Ok, tengo el primer término es la unidad. El segundo término, 6 quinto. Tercer término, 9 séptimos. Y el último, 300 sobre 201. Ok. En este momento estamos con el señor García. Ok. Está bien. No es complicado el ejercicio, ¿no? Está sumamente fácil. Y vamos, vámonos a la pregunta 2. A ver, hay un literal bonito aquí, el literal H. El literal H de la pregunta que estábamos trabajando. Literal H. Dice A sub N es igual a menos 1 elevado a la N. N más 1. Ok, tengo un numerador como potencia. Usted tiene que calcular el término. Thank you.
queda menos 1 y 1 tercio, menos 1 cuarto y 1 sobre 101. Ok, está bien. Bien, Marlon, bien. Está bien. Aquí. Ok, estamos bien. Ahí están las respuestas, Ana. Menos 1/2, 1/3, menos 1/4 y 1/101. Entonces ahorita tenemos al señor Olvin Anzules. Okay, ya tenemos a 3. Ok, todavía faltan más. Ahora sí, vamos a trabajar el tipo de sucesiones a través de fórmulas. Escribe los siguientes 3 términos y el término general de cada sucesión. Tengo 1, 9, 17, 25, 33. Literal A. Uno, nueve, 17, 25, 33. Acuérdense que esto ya le enseñé. Hasta una fórmula le compartí para que usted lo pueda resolver. Dejemos de compartir pantalla. Ahí está el ejercicio. ¿Cuál es la fórmula que usted tiene que ampliar? A n más igual a A1 más n menos 1 la diferencia, ¿no? Esa era la fórmula, ¿no? Ok, ahora sí déjame de compartir y usted me va a obtener los 3 primeros términos. Apaguemos la cámara. Primer término. Mejor dicho, sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería el sexto. Paso 6. Sería el término 7. A sub 7 y el octavo término que sería A sub 8. ¿Okay? ¿Quién lo tiene? Es 41, 49 y 57. Ok, está bien. 41, 49 y 57, ¿no? Ahí están. 41, 49 y 57, ¿no? Señor Joaquín Mejía. Profe, ¿qué es la D? La diferencia. ¿Cómo yo obtengo la diferencia? Puedo seleccionar 2 términos. Puede ser lo de en medio, puede ser tercero con cuarto, cuarto con quinto,
Pero ¿cómo hago la diferencia? Cojo el inmediato superior y le resto el inmediato inferior. Supongamos, yo cojo los dos primeros. ¿Cuál sería el superior? El 9. Pero a ese 9 le resto al inferior, que es 1. ¿Cuál es la diferencia? 8. ¿Sí o no? Ya. ¿Sí? Ok. Veamos otro ejercicio. El literal 5. El literal F me dice 7, 14, 21, 28. 7, 14, 21, 28. Usted va a calcular, sería entonces quinto término, paso 5, sexto término, paso 6, séptimo término, entonces sería paso 7. ¿Cuál sería el quinto término? ¿Cuál sería el sexto término? ¿Cuál sería? 35, 42 y 49. 35, 42, 49. Ok. 35, 42, 49. Otra vez, señor Olguín Mejía. ¿Qué pasó? ¿Se están quedando los demás? Ok. ¿Sí se puede repetir? Claro que sí. Para que participen los demás, pues. Claro, está bien. Ay, mi Dios. A ver. Vamos a compartir, dejemos de compartir WhatsApp. Ya me están viendo los mensajes. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir su libro de bloque de sucesión. Y a ver, hay un ejercicio bonito aquí para que usted lo analice. A ver. El literal E. Literal E. Tenga mucho cuidado, que ese es un ejercicio, el número uno que practicamos con respecto a clases de sucesión. Okay. Ese ejercicio me dice 1 menos 2 es positivo, menos 4, 5 positivo, menos 6. Usted puede trabajar de la siguiente forma cuando usted vea este tipo de ejercicio. Negativo con negativo. Positivo con positivo. Pero tiene que ir a la secuencia.
¿Cuál es el 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 términos me está planteando el ejercicio. Déjeme activar la pantalla. Diga, profe, deje de compartir pantalla y activo pizarra. Estoy concentrado explicando el ejercicio y ustedes no me dicen nada. Ok. Pueden trabajarlo de esa forma, ¿no? Observe la pizarra. Ok. Obsérvela bien. Entonces, ¿cuál será el séptimo término? ¿Cuál será el octavo término? ¿Cuál será el noveno término? Tenemos que ir en secuencia. Como termina en negativo, entonces el otro término tiene que ser positivo. ¿Cuánto siete, tiene? 7 menos 8, 9. 7, ¿no? Entonces quiere decir que aquí la diferencia es más 2, ¿no? Más 2, más 2. Y arriba, ¿cuál es la diferencia? Menos. Menos 2. Pero sumado, ¿no? Menos 2. Entonces, el octavo término, ¿cuál sería? Menos 8. Y el noveno término. 9. Ok. No hay ningún problema, ¿no? Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. ¿No hay pregunta? Chicos. Ok, si no hay pregunta, nos vamos a un ejercicio más. La pregunta 3. Tengo 2K más 1 sobre 3K más 2. Determina para cada sucesión los primeros tres términos y si es creciente, decreciente, alternante, constante o ninguna de las anteriores. Veamos, ¿cuál será el primer término? Recuerde que hay una variable. Entonces, si a mí me pide calcular el primer término, entonces K tomaría el valor de ¿cuánto? 1. Exacto, 1. El primer término sería 3 sobre 5. Ok, 3 sobre 5. Ya termínelo de hacer rápido. Más 1 sobre 7 a su 1 a su 2 a su 3. Dejemos de compartir pantalla. ¿Alguien que ya tenga la respuesta? Quedaría 3 sobre 5, 5 sobre 8 y 7 sobre 11. Ok, listo. Estamos bien. Veo que tengo. Ahí están las respuestas.
solamente a la K tengo que reemplazarla por 1 si es el primer término. Y así de esa forma desarrollo lo que me está pidiendo el ejercicio planteado. Ok. No piense que música. Allá está la maliciosa y la mente de ahí. Sí, usted no puede entonces, usted no puede poner directo. ¿Cómo quiere que se? Sí, oye. Bueno, ya le bajaron. Dios mío, se pasan de esta gente. Ok, veamos. Déjeme ver un ejercicio más. Quiero que ya usted esté para entrar a otro tema. Averigua el término siguiente en cada una de las sucesiones. ¿Cuál sería? Rapidito, mentalmente. ¿Cuál? En el literal A, te la pregunto. Menos 11. La diferencia sería entre menos 2 y sería el cuarto término menos 11. Menos 11, ok. Ya vaya completando. 3. El literal B. Tengo 5, menos 10, 20, menos 40. ¿Cuál sería? 35. 30. 35. Ok. Sería 35. Veamos, la pregunta 6. Haya los 5 primeros términos de la siguiente sucesión. ¿Cuál sería el primer término? Ya vaya registrándolo ahí. A sub 1 es igual. Como tiene una variable en el ejercicio, esa variable quiere decir que va a ser el primer término. Sería 5. Ya, ok. A sub 1 es igual. Sí. El segundo término. 8. 8. El tercer término. 11. Ok. Cuarto término. 14. 17. 17. 17. Ok. No sé por qué no me quiere tomar hoy bien. Ok. El primer término 5, segundo término 8, tercer término 11, cuarto término 14 y el quinto término 17, ¿no? Y al literal, Luis. ¿Cuál sería el término número 1? Número 2. 3. 3. Seis. 2. Ok. A su 4, a su 5. El segundo término. 7. 7 quintas. Ok, 7 quintos. El tercer término. 8 séptimos. 8 séptimos. El cuarto término. 9 décimos. A ver. El cuarto término. 1. Uno.
El quinto término. Diez onceavos. Ok, diez onceavos. Ok, listo. Señor García Mayes. Yo también le dije, yo le dije el 2. Oiga, ha salido de ser peleón, a ver, no. Ok, está bien, está bien. Veamos. Me dice con pruebas si 5, 7 y 9 son términos de la sucesión que tiene de término general A sub n es igual a 2n más 3. Compruébalo. ¿Cómo lo compruebo? ¿Con cuál es el término que yo tengo que trabajar? Tengo que trabajar con la fórmula que me está dando ahí abajo, ¿no? En este caso sería A sub n es igual a 2n más 3. A sub n es igual a... 5 sí es el 1. Solamente. El 5 sí es. Ok. Veamos el primer término, me dice... Guardan. Son los tres primeros términos. Más 3. Y a sub 1 va a valer 2 por 1. Todo más 3. 5, ¿no? Y el segundo no. Sí, el segundo también. Okay. Todos concuerdan. Todos tres. Todos tres. Ok. Veamos a sub 2. 2 por 2, 4 más 3, 7. A sub 3. 2 por 3, 6 más 3, 9. Ok, en otras palabras, quiere decir que los términos que me está planteando el ejercicio sí pertenecen al término general que me está planteando el ejercicio, ¿no? Ok, preguntas hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas. Ok. Veamos. Vamos por puntos. Dos puntos al que termina el literal B de la pregunta 8. Es una potencia. Ok. Déjeme habilitar cámara, déjeme copiar el ejercicio también para desarrollarlo. P sub n es igual a n más 1 sobre n más 5. Y todo esto elevado a la n. Pero me dice calcular los 5 primeros términos. 5 primeros términos. Entonces, P a la 1 va a valer... Queda un sexto, un 49avo, un octavo, 625, 6561avos, 243 sobre 3125avos. ¿Y esa, comandante? Está bien. Usted dijo que podíamos repetir. Está bien, está bien. Ok. Un sexto. ¿El segundo término cuánto vale? 9.49avos. 9.49avos. ¿El tercer término? Un octavo. Octavo. ¿El cuarto término? 125 sobre 6.561avos. 6.561avos. Ajá. ¿Y el quinto término?
243 sobre 3125 avos. Ok. ¿Todos tienen esos resultados, chicos? Activen el micrófono. Déjenme activar la cámara para que ustedes vean los resultados. Ok. ¿Se sale? Yo tengo otro resultado. Ok. Veamos. Vamos calculándole entonces uno por uno. El primer término va a ser igual a 1 más 1, 1 más 5, y todo este lo van a la primera, ¿no? Era 4 la segunda, era primero 4 sobre 4. La 1 menos. Ok, entonces me quedaría 2 sexto quedaría, y simplificado me quedaría 1/3. Ese es el primer término, ¿no? 1/3. ¿Sí, chicos? Un tercio sale el primer término, ¿no? Digan algo, chicos. Es un tercio, ¿no? Sí, un tercio. Ok. Digan algo, no sé qué quieren callar, no sé si lo duermo. Profe, era 4 ahí en vez del 9. ¿Dónde está 9:49 de abajo? Sí, ahí el 9 de arriba es 4. Ok, veamos. El sub 2 es igual a 2 más 1 sobre 2 más 5 y todo esto elevado al cuadrado. Y de eso todo va a valer 3/7 elevado al cuadrado. Y b cuadrado va a valer 9:49. ¿Por qué me dijo que era 4, García Mayes? Vi mal. Hiciste mal el número. Ya, ya mal, no se confunde, estaba bien la respuesta. Ok. Tercer término, que es igual a, reemplazo el numerador, 3 más 1, 3 más 5. Y todo esto elevado al cubo. Tercer término va a ser igual a 4 sobre 8 elevado al cubo. Pero lo puedo simplificar, ¿no? Para hacerlo más rápido el trabajo. Entonces me quedaría 1/2 elevado al cubo, y el tercer término sería igual a 1/8. Ok, tercer término, 1/8, si está bien. Calculemos el cuarto. P a la cuarta es igual a n, en este caso vale 4, más 1. N vale 4 más 5, y todo esto le va a dar la N, que vale 4. P a la cuarta es igual a 5/9,
pi elevado a la cuarta. Y el cuarto término va a valer 4. Este 5 lo tengo que multiplicar. 625 sobre 6.561. Ok. Sobre 6.561, ¿no? 625. Sí. Ok. 625 sobre... a la cuarta es igual a 625 sobre 6.561. Y B a la quinta, o B sub 5, es igual a n vale 5 más 1 sobre n vale 5 más 5, y todo este lo va a la quinta. Y B sub 5 va a valer 6 décimos elevado a la quinta. Lo puedo simplificar. Y me quedaría... la mitad de 6, 3, la mitad de 10, 5, elevado a la quinta. Y B sub 5, ¿va a valer cuánto? El 3 lo voy a multiplicar 5 veces. 243. 3125. Ok. Sobre 3125. Y es la respuesta que me dio el comandante, ¿no? Ok, listo, chicos. Bueno, ya creo que ya nos hemos sobrepasado el límite de la clase. Una hora enterita, mañana ya no da. Mañana tengo con ustedes también. No, de aquí yo tengo el día jueves. Sí. El jueves no da, entonces. No debe haber clase la próxima semana. Ok, no se malito, los que están aquí ya aparecerá el capture de pantalla, chicos. Enviarle a su tutora. Ok, listo. Hasta luego, chicos, cuídense. Comandante se me fue, ah, no, ahí está. Hasta luego.